Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bueno, mi nombre es Amanda y te voy a invitar a que hagas un bonito proyecto para un profesor. En esta ocasión yo aproveché un archivo digital que se llama Planner Profesor, que incluye colección de papeles, cliparts. Vamos a realizar una cajita. Guarda materiales para un profesor. Bueno, el tema es monocromático. Bien, vamos a empezar. Vamos a necesitar primeramente, yo ya tengo adelantado aquí los cortes. Es una cartulina, puede ser blanca, gris, negra, para combinar con los papeles monocromáticos. Inclusive estuve tentada a usar un rojo muy oscuro. Pero bueno, luego lo hago a ver qué tal sale. En este caso yo tengo una cartulina negra en gramaje alto. Es un 260 gramos. Y esta es una cartulina que mide 8,5 por 8,5. Esta cartulina, este trozo de papel o cartulina lo vamos a marcar a 2 pulgadas, ¿sí? Por todos sus lados. Aquí está. Lo voy a marcar un poquito más porque si sí es una cartulina que va a prestar trabajo doblarla. Este trozo vamos a cortarlo, ¿sí? Como es un cuadrado, entonces vamos a cortar. Yo lo que hago y te recomiendo es que cortes y trates de eliminar ese bordito que se genera al marcar la cartulina, porque como es un gramaje alto, sí nos va a robar un poquitito, más o menos como 1 milímetro nos roba de espesor. Entonces sí hay que tratar de quitarlo para que no nos genere un doblez, digamos. Si aún así se nos marca un poquito, pues nos va a generar un doblez muy, no muy estético. Entonces, bueno, miren, se generó esto, voy a doblar. Pues miren, aquí ya nosotros podemos generar, esta sería nuestra base de la cajita. Yo ya he hecho varias, entonces aquí lo que voy a recomendar es empezar a poner el papel que se nos va a complicar. Yo utilicé de la colección de Mirna, es la base para el interior, es de la página número 2 de su archivo digital. Esta es la página 2, me encantó. Y tiene una medida de 4 3 octavos por 4 3 octavos. Y vamos a pegarla de una vez para no batallar. Esta va aquí. Acuérdense de que la recomendación, los que hacemos scrapbook, pues es dejarle un margencito alrededor porque se ve muy muy elegante. Vamos a poner pegamento de esta forma. Pues ojalá y que te estés animando a realizar todos los proyectos que mis compañeras y Mirna estamos pues ofreciendo para el aprendizaje. Y pues, ¿por qué no? Hay quienes dicen, ¿cómo no se me había ocurrido para aprovecharlo y meterlo en mis ventas? Inclusive podemos poner todos los lados interiores. En este caso yo utilicé la página número 17, la última, la penúltima creo, página del archivo digital. Y estos lados yo les di una medida de 4 3 octavos por 1 13 16. ¿Sí? Entonces estos van a ser para la parte interior de nuestra base de la cajita. Pero siento yo que los señores sí son un poquito, los caballeros son un poquito más especiales en cuanto a los colores. Entonces siento yo que sí está muy, muy ad hoc, muy, muy apropiado para ellos que no son como nosotras, ¿verdad?
que nosotras flores, mariposas, muchos colores. Entonces, pues ya que estamos aquí, vamos a poner esta, la parte exterior. Que miren, estos son sobrantes. Son sobrantes de la página 7 que ocupé para otra cosa, pero de este mismo proyecto. Ahorita les voy a decir. Y estos son los sobrantes. Entonces yo les puse este ladito, lado para en donde ocuparlo. Porque, por ejemplo, esto es lo que vienen siendo las letras. Trae ahí como un escrito y me gustó como que para que el profesor lo esté viendo. Entonces esto yo le puse que esté en la parte de enfrente de su cajita. Ahí está. Parte externa, parte interna y tenemos nuestra base de la cajita. Ahora vamos a ocupar un trozo de cartulina negra en 6, con una medida de 6, 5 octavos. Es un cuadrado. 6, 5 octavos por 6, 5 octavos. Y esta cartulina la vamos a marcar a una pulgada, igual que lo hicimos el mismo proceso del anterior. ¿Sí? Una pulgada, giro, una pulgada, quitamos esa tirita de el milímetro, más o menos, a lo mejor un poquito menos del milímetro. Cerramos bien, aquí está. Y la parte interna debe ser esta. Aquí. Esta va a ser mi tapita interior. Esta tiene una medida. Esta es de la página número 7. Ya ven por qué. Entonces ahora sí, ¿de dónde saqué los sobrantes? Salieron de aquí, de esta hoja, que es la página 7 del archivo digital. Y tiene una medida de 4, 3 octavos por 4, 3 octavos. Y vamos a cerrar. Miren qué bonito se ve, que se ve muy elegante. La combinación del negro con estos papeles. Fíjense bien, esta va a ser mi frente, lo voy a poner así. Bien, bien. Bueno, necesitaremos un trozo de cartulina que mida 9 por 4 y medio pulgadas. Y en el lado de 9 pulgadas, nosotros vamos a marcar, por favor, a 2 1/4, ¿sí? 2 1/4 y a 4 y medio. Y vamos a hacer nuestras marcas. Doblamos aquí y doblamos aquí, ¿ok? Y tenemos esto, ¿ok? Y en el trozo, vamos a tener un trozo de 4 y medio por 4 y medio y vamos a marcar a 2 1/4, ¿ok? Y vamos a tener esto de aquí. Esta parte va a ir pegada aquí arriba en este doblez que se genera, ¿ok? Así, así, ¿ok? Y esta pieza la vamos a poner emparejar y la vamos a poner a pegar arriba de ella, de esa otra, donde acabamos de poner el pegamento. Y emparejamos. De tal forma que nos quede muy parejito. Así. Y pegamos bien. Pegamos de esta forma. Y este sería nuestro mecanismo. Entonces, vamos a pegar ahora esta parte, la parte lisa, digámoslo así, la que no llevó pliegue, la que no llevó doblez alguno, y vamos a pegarla a la tapa, ahora sí que la parte exterior de la tapa. Aquí, un buen de pegamento. Entonces dijimos que tiene lado. Recuerden, si van a ocupar un papel que tiene lado, sí hay que asegurarse que respeten ese lado, si no, no se va a ver padre por la parte de adentro, ¿verdad? Porque pues ya está, aquí está. Así es como nos debe de quedar.
y este lo voy a poner en la parte donde abro el mecanismo. Este mecanismo lo que hace es lo siguiente, fíjense bien. Bueno, voy a dejarle aquí y ahorita les explico esa parte. Vamos a decorar esto de aquí de adentro, esos dos plieguecitos que se formaron, ¿sí? Y vamos a poner esto aquí, así. Igual este, tiene la misma medida, 4/3 octavos por 2 pulgadas y les digo que es de la página número 1 de la colección. Está muy bonito, la verdad, ya viéndolo terminado, sí, creo yo que al profesor le va a gustar. Miren, ahí está. Y pegamos bien a la cartulina. Así. ¿Sí? Está dándole una consistencia muy fuerte a la cartulina. Pueden o no pueden ponerle en la parte de atrás papel decorado. Entonces yo sí le voy a poner con la misma medida, 4/3 octavos por 2. Y pongo el otro. Entonces para que no me quede así negro, me gustó. Puedes dejarlo así en liso, en la cartulina lisa. Pero yo lo quise poner por dos cosas. Me gusta que tenga consistencia, que duren los trabajos scrapbook, que tengan durabilidad. Y pues que se vea, bueno, me gustó cómo se ve. Entonces me gusta más que tenga papel decorado. Ahí. ¿Sí? Entonces, esto es cuando esté abierto, va a estar así. Vamos a pegar bien por la parte de atrás. Entonces, está pesadísimo. ¿Ok? Entonces, esta es la tapa y vamos a poder abrirla. ¿Ok? De esta forma. Entonces, de este lado, yo recorté una para la tapa exterior de la página 4 y tiene una medida de 4/3 octavos por 4/3 octavos. Y le puse con cinta doble cara un trocito de listón. Y le voy a quitar, aquí también le dejé cinta doble cara, nada más para cerrar este trocito así acá. Con cuidado. Ahí. Y con cuidado jalamos un poquito porque este es un listón muy, es como que un tipo organza. Ahí está. Entonces este lo vamos a colocar aquí de esta forma. Aquí. Este va aquí en la parte, va a ser la vista de la cajita. ¿Sí? Respetando también los margencitos alrededor del mecanismo. Los lados interiores son sobrantes de la página 2 que ya lo había ocupado. Estos son, los puse yo para la parte interna de la tapa. Estamos acá. Entonces vamos a poner de esta manera. Entonces, cuando quieras hacer un trabajo fino, un trabajo que se note la decoración, tienes que usar, aunque el papel esté bien bonito, tienes que usar fondos básicos, fondos lisos, de cuadritos, de puntitos, lisos como este. Entonces, eso hace que se vea un trabajo elegante. En el caso de nosotras, este pues va a ser un trabajo para un profesor. Entonces a un profesor, la verdad yo sí dudo que le guste que lleve mucho listón, muchas piedritas, muchos colores. Mi decoración, fíjense bien, ya que le puse el listón, yo quiero ponerle este clip art aquí arriba. ¿Ven cómo se levanta bastante el efecto? Yo todas las papelitos, los papeles decorados y los clip art los entinté con una distress. Es en color humo. Entonces, todos están entintados. Inclusive aquí a lo blanco le voy a quitar un poquito lo blanco. ¿Sí?
para que me quede más como que grisáceo el efecto. Sí, que no se me vea tanto blanco. Entonces puedo hacer esto súper bien. Ahí está, le quito un bastantito lo blanco del papel de la opalina. ¿Sí? Entonces ahí está. Voy a hacer lo mismo con este que voy a ocupar adentro. Le voy a quitar tantito lo blanco. Ahí está. Puedo ponerle un trozo de cartón abajo o de los foamies para levantar, para que se vea en 3D. En mi caso yo creo que lo voy a dejar así, nada más. No lo voy a pegar del todo. Voy a ponerlo aquí en el centro porque ya tiene un... le puse dos cartulinas abajo, en la parte inferior. O sea, esto son dos trozos y arriba el clip art. Entonces, este lo voy a poner aquí. Esto aquí es la decoración. Y este voy a pegarlo aquí en la parte. De hecho, miren, aquí le había yo hecho una marquita que vale este clip art aquí. Este tiene cuatro trocitos de cartulina gruesa en la parte de abajo, que los corté con unos suajes que ya tengo por aquí de esta forma. Este sí levantó un poquito más. ¿Sí? Entonces esta es la tapita, así va a ir, y a la hora de abrirlo así nos quedaría. Entonces así es como se vería en el escritorio la cajita, y así se puede cerrar. Inclusive a la hora de regalarla, pues ya nada más le ponemos aquí un moño, a lo mejor negro, a lo mejor blanco o rojo. Entonces decorarlo, y luego ya es como que es para que esté de esta forma en el escritorio. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esta cajita? ¿Sí? Entonces la utilidad es la siguiente. Abrimos su cajita, porque obviamente va a ser regalo para un profesor, y vamos a poner un bloc de post-its negras porque están de moda. Vamos a poner, le cabe un Prit, ¿sí? Un Prit, bueno, dije Prit, aquí está el Prit, no hay problema, ahí está el Prit, y es un Prit grande de 42 gramos, aquí, ahí está. Le cabe una cinta scotch, le caben unos marcatextos negro y gris, negro porque está de moda, una pluma blanca para que escriba en sus post-its negros, y una pluma negra en color negro. Entonces todo cabe aquí perfectamente, ¿sí? Y es un excelente regalo para un profesor. Espero que les haya gustado. Me encantó. Vean cómo están. Inclusive se me ocurre que aquí puedan poner una fotografía, la cortan en esta forma y que sea, no sé, se me ocurre. Y en la parte de atrás también puedes poner. Pues espero que les haya gustado el proyecto. No olviden suscribirse a los canales de Scrapbook Desde Cero, a todos los canales de Mirna, para que aprendan. La verdad es una ganancia. Entonces, sí los invito. Aquí está. Muchísimas gracias.